¿Quieres mayores beneficios para tu plata de la AFP? Trasladados a Caja Sullana. Con tu cuenta de AFP podrías aumentar el 25% de tu depósito a través de varios sorteos. Recuerda que al enviar tu solicitud de traslado de tu plata, consignas el número de CCI de tu cuenta AFP a Caja Sullana. Juntos, lo extraordinario es posible. Jenny Vilcatoma, buenos días. A ver, acompáñanos a leer la portada del Expreso del día de hoy. Les recomiendo comprar su Expreso. Jenny Vilcatoma denuncia a Piero Corbeto como cabeza de organización criminal en la OMPE. Muertos sí votaron. Está implicada una red de funcionarios integrada por Roberto Montenegro Vega, Luis Irribarren Lazo, Jessica Clavijo Chipoco, del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, quienes deberán responder por la delito de organización criminal, fraude electoral. Estoy leyendo la portada. El caso ha llegado al despacho de Jorge Chávez Cotrina, fiscal especializado en criminalidad organizada del Ministerio Público, quien deberá incautar el padrón electoral que ocultan. En esto se estarían anulando los DNI de fallecidos registrados como votantes activos en el padrón de sufragantes, el mismo que a la fecha denuncia Corbeto se niega a ser público ante los pedidos de Fuerza Popular y personalidades democráticas. Ejemplo de Labias Dat. Jenny, si fueras tan amable, explica en esta portada. ¿Cómo un muerto puede haber votado? ¿Cómo un muerto puede haber sido presidente de mesa? ¿Cómo? Philip, aquí es importante conocer cómo es que han registrado a fallecidos como votantes activos en este padrón electoral. No nos han respondido la razón por lo que está ocurrido, pero yo he recibido información de personas de la RENIEC y de la OMPE que el hecho de haber registrado fallecidos como votantes activos no es una cosa casual. Esta es una organización criminal que ha operado durante muchos años, que tiene un bolsón de fallecidos que son los que realmente están definiendo una elección en todos los últimos procesos electorales. ¿Qué sucede? Dentro de la RENIEC hay todo un proceso para registrar el fallecimiento de una persona. Y si bien hay una serie de falencias, fallas, grietas, baches para poder registrar, por ejemplo, de un lugar muy alejado, que tienen que bajar en río y no llegan al plazo de 20 días para remitir esas actas integrantes de los libros que la misma RENIEC entregó a los registradores a nivel nacional, donde no hay sistema. También en la misma RENIEC hay procedimientos que se siguen también para fiscalizar por qué no se está registrando un fallecimiento. De forma tal que un fallecimiento no puede quedar 5 años, 7 años, ya, 10 años, ni 2 años. O sea, voy a ser de abogado del diablo. Voy a ser de abogado del diablo. La RENIEC dice, no hemos actualizado el padrón. Ya, eso es falso. Espérate pues. Te estoy diciendo abogado del diablo porque evidentemente la gente tiene que entender bien el tema. No hemos actualizado el padrón. No porque no querramos, sino porque no ha llegado la información del deceso. Es decir, como los muertos se han ocultado y el SINADEF, Sistema Nacional de Funciones, ha tenido una cantidad de muertos, que es mentira que hay más muertos, hay muertos que nadie sabe que murieron. Así es. Y ese muerto, y acá me trajo la pregunta, no solamente puede haber votado entre comillas, porque puede haber una mesa con 0 ausentes y puede haber ganado todo Keiko, ¿eh?, o todo el lapicito, o pueden haber muertos que han sido presidentes de mesa y esa mesa se ha instalado con el supuesto muerto de segundo secretario, tercer secretario, y alguien ya metió una derecha suplantando al muerto. Aquí quiero que todos nuestros amigos nos entiendan dos cosas. Una cosa es los fallecidos antes del COVID, ¿Ya? y otra cosa son los fallecidos después del COVID. Súmale al hecho de que los fallecimientos por COVID se han tratado de manera confidencial, porque es delito revelar quién murió, y por eso tú tienes razón al decir que es secreto. Es falso decir que eso no se puede actualizar. Ya, del COVID para adelante puede calzar, pero es aún más peligroso porque estamos hablando casi de 180 mil personas fallecidas que se pueden haber suplantado. En circunstancias normales en el Perú mueren 9 mil personas al mes. Y ahí hay menores de edad. Así es. Hablemos de esos muertos antes del COVID y de la cantidad de fallecimientos que se registran de manera natural. Decir que no se ha actualizado es falso, porque la RENIEC tiene sus procedimientos. Si hay demora, sí.
pero tú no te puedes demorar un año, dos años en registrar un fallecimiento. Esa es una cuestión adrede de quienes trabajan ahí y saben que no deben registrar esos fallecimientos para poder tener ese bolsón después. Incluso hay procedimientos de fiscalización. No puede quedar un fallecimiento en el camino sin ser registrado. Esa conducta de haber dejado a fallecidos como votantes activos es una conducta dolosa. Por eso es que yo denuncio. ¿Cómo sabes tú que ese muerto votó? Es la, porque la, grande, la del Catoma es una exagerada siempre de... Estoy diciendo bobo al diablo. ¿Cómo sabes que determinado bolsón de muertos han terminado votando o siendo miembros de mesa? En el tiempo, si estas personas han sido declaradas como votantes activos, por favor, recordemos, ya, a fallecidos, lo que tenía que haber ocurrido en el tiempo es que se le tenía que haber generado la multa inmediatamente, porque ese padrón que va de la RENIEC a la OMPE va como votantes activos. En ese padrón tú no tienes por qué pensar que hay muertos. Entonces, de manera automática, la multa se impone. Ya. ¿Y por qué no se ha impuesto la multa? Porque precisamente han estado utilizando esos fallecimientos para poder computarlos y luego trastocar los resultados, como nosotros estamos viendo, como ahora se ha evidenciado. Esto no es de ahora, Philip. Esto está ocurriendo, ya, por eso, en el tiempo. La manera como uno tendría que, por si acaso, ya no hay periodo adicional para presentar nulidades, ¿ya? Ya no hay. O le aceptan a Keiko las 800, de las cuales 200 y pico son antes de las 8. Y 12. Yo voy a ir a ver al tema que me comentaba, y varias veces lo he repetido, Chema Salcedo. Digamos que la Vilcatoma dice lo que dice, pero hay otro señor, el señor X o el señor Y, o los periodistas de investigación de Cuarto Poder, que son tan capos de investigación, se van a reivindicar encontrando muertos, y comenzamos a buscar muertos. Identificamos un muerto antes del COVID, y necesitamos otro bolsón de muertos después del COVID. Y vamos a ver el lugar donde han votado. Estoy hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y en diciembre de este año nos damos con 50, 60, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500 mesas sin ausentes, pero con muertos. Eso se llama fraude. Eso se llama fraude, Philip. Eso se llama fraude porque hay dos líneas de investigación que le he puesto en la mesa al señor Chávez Cotrina como fiscal de crimen organizado. La posibilidad de que esas personas fallecidas hayan sido computadas en su voto y que hayan sido suplantadas. ¿Y por qué denuncio a Piero Corbeto? Él ha sido alto funcionario de la RENIEC. Entre julio del año 2019, perdón, del año 2019 al 2000, perdón, del 20 al 21, él ha trabajado en RENIEC. Luego él ha pasado y ha sido nombrado nada más y nada menos por la Junta Nacional de Justicia, que nunca lo debió nombrar, ha pasado al Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿qué es lo que tiene Piero Corbeto? Y esto quiero que se entere toda la ciudadanía. En esos altos cargos, ¿qué es lo que se maneja? Tienes nombre, DNI, firma, foto, código de verificación, ubigeo, como para poder manejar todo y saber dónde están ubicados esos muertos. Súmale otro hecho, que él cuando llega al OMPE, o sea, él ha sido juez y parte, él ha estado cuando se ha hecho el padrón donde sabe que hay fallecidos y luego cuando ha sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia, que no debió nombrarlo porque esas son dos entidades autónomas. No puedes poner a una persona que al final va a ser juez y parte, porque cuando llega a la OMPE, él recibe ese padrón. ¿Y qué es lo que hace? Lejos de ver, tomar decisiones para que este padrón se actualice, incluso con los 180.000, porque eso es lo que había ocurrido. No moría uno, dos, había una cantidad de muertes exponencial que cambiaba totalmente el cómputo y el panorama de lo que iba a suceder. Pero adicionalmente, ¿qué más? Él decide que se cambien las mesas de votación. Y la forma, el mecanismo que se usa interno, no tiene grados de seguridad porque cualquier persona con el código de verificación podía entrar y cambiar tu mesa. Y eso es lo que ha pasado. Mucha gente se ha enterado el día de la votación que su mesa ha cambiado, pero ellos nunca lo habían cambiado. Lo podía hacer cualquier persona. Pero si tú tienes, como por ejemplo Dina Boluarte, integrante de la RENIEC, ahora vicepresidenta del partido, tú, Piero Corbeto, tú manejas foto, nombre, DNI, huella, código de verificación. ¿Acaso esa no es una data que en donde esté se va a usar para hacer las suplantaciones? Bien. Me vuelvo a poner en términos prácticos para que todo el mundo me entienda. En el Perú hay ciudades grandes como Lima, Arequipa, Chiclayo. Hay ciudades más pequeñas, como algunas ciudades de la selva que tienen menos votación. Moquegua, pues en todo Moquegua votan 180.000 personas, se estagna 160.000 personas. ¿Cuál es el punto? En pueblo chico, infierno grande.
en algunos lugares, en pueblos chicos, hay un centro de votación que normalmente es el colegio o el centro comunal. Pero en el pueblo chico, infierno grande, no necesitas ni la foto, ni la firma, ni el ubijeo, ni la dirección para saber que Pedrito el Boticario murió. Y Pedrito Boticario es uno de los tres que es miembro de mesa. Entonces no puede haber ido el muerto a instalar la mesa. Entonces basta con encontrar mesas. Estoy hablando cuando el señor Chávez Cotrina investigue, si quiere investigar. Van a encontrar muertos que han iniciado la labor, que han abierto la mesa. Como presidente, segundo vicepresidente, segundo secretario, tercer secretario. Van a encontrar muertos que han firmado después la conformidad justo de los con la misma mano del lapicito, del personero, han llenado todo. O sea, él ha agarrado, les ha quitado a estos señores, estamos hablando de pueblos recónditos, donde votan 9 mesas, 15 mesas, 8 mesas de 200 personas, menos. Y ellos han llenado, oye, votó por tal, 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 firma. O les han firmado, o les han obligado a firmar. Hay un colegio en donde hay 7 mesas que comienzan a las 7:15 el escrutinio y terminan a las 7:30 con la misma grafía, con la misma letra del personero de lapicito. Así es. Él firma, los demás firman. Ah, evidentemente el tipo ha llenado, lo ha hecho al tuntún y no, y yo todo lo he visto a la vez. Y ahí gana, pero por goleada gana Keiko. Hay veces con un voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos, 5 votos o con 0 votos. Entonces sí se tiene cómo buscar. Así es. El rastro de los muertos. Por supuesto votantes. Que sí, por supuesto. Y se va a encontrar por cientos, Philip. Por eso es que yo le pido al fiscal Chávez Cotrina, que hoy además tiene entre funcionarios y personas que ya han dejado el cargo, la posibilidad en el inmediatamente de constituirse, yo se lo estoy pidiendo, para que incaute el padrón electoral, para que incaute el padrón de los fallecimientos, para identificar claramente quiénes son los fallecidos, porque ahorita, ¿quién es el único que sabe, quiénes son los únicos que sabe cuántos fallecidos hay en ese padrón? Ellos, y lo están escondiendo, ¿por qué? Porque lo que han ofrecido es un padrón de votantes activos, no es un padrón donde se sabía o tendría que haber... Justo peca. Así es. ¿Me pueden decir, las chicas, al día de hoy, cuál es la diferencia? Porque quiero que se entienda esto. Un voto va a cambiar. Espérate, la historia. Espérate, no. O sea, esto, nosotros no sabemos si en las impugnaciones de uno o de otro le dan la razón a Keiko o le dan la razón al otro señor. Yo simplemente quiero decir que 44.000, para que se entienda, la diferencia ahorita a favor del señor, 44.240, entre 200, que es una mesa tipo, solamente con haciendo el daño. Estoy diciendo Keiko, o estoy diciendo, con 221 mesas volteas la historia. 221 mesas. O sea, si se encontrasen 221 mesas con un muerto de miembro de mesa o con un muerto votante, eso se anula, pues. Toda esa mesa se anula. Así porque es. Ya hay un vicio de nulidad, porque evidentemente ha habido... ¿Cuántas mesas han habido en todo el Perú, mi querido Quique Bravo? Dame esa data. Entonces, por eso, la gente que sabe de cuál es el mecanismo electoral y que el acta mata al voto, ha sido muy mosca, pues. Han llenado de personeros las zonas recónditas donde no va nadie y han ido a la pesca de 5.000 mesas, Gini, es 1.000.000 de votos. Así es, Filipe. Y un voto va a ser la diferencia. Que computen solo, al final, el voto de un muerto, de uno solo, va a ser la diferencia, Filipe. Y por si acaso, esto también lo puede haber hecho Keiko. También, pues, Keiko. Si acaso Keiko no es mafiosa, si no tiene, es narcotraficante y es una organización criminal, ¿no es cierto? Y tiene su chat de la botica, ahora tendrás el chat del muertito, también lo puede haber hecho Keiko. Entonces, ¿de qué manera podemos saber si Keiko no lo ha hecho? Es muy sencillo. Investigación particular sobre los muertos. 86.488. Mesas. Quique, ¿cuánto es? Sácame la regla de 3 mientras que converso con la Vilcatoma. ¿200 cuánto era? 221 mesas. De 80 y tantos mil. Eso es lo que se está jugando ahorita. De las 80 y tantos mil mesas. Olvídense de lo que ha presentado Keiko. Olvídense de lo que ha presentado el lapicito.
Si en 221 mesas ha votado un muerto, o el muerto ha sido presidente de mesa y ha abierto la mesa, eso implica que se debieran anular esas 200 totalmente mesas. Y cambió la historia. Y cambiaría la historia. Y por eso es que yo ahora interpongo esta denuncia al fiscal Chávez Cotrina, porque mi denuncia es por crimen organizado. Y es necesario que en este momento se hagan estas diligencias para incautar estos documentos, porque ¿qué es lo que va a pasar? En este instante, los que manejan todo esto tienen acceso a la información. Y lejos ahora de darnos los datos exactos, por ejemplo, de estos muertos para poder cuadrar las cifras al final, lo que están haciendo es procediendo ya a anular los DNIs de esas personas fallecidas. Mira, entonces ya de aquí no vamos a poder saber en adelante si le iban a poner la multa, no le iban a poner la multa. Incluso también ahora tenemos que nosotros exigir, vamos a presentar un escrito para que nos den las multas impuestas a todas las personas que no han ido a votar. Mira, a mí me hace gracia cuando veo La República y en Guay, y tal, yo lo veo pues en el Instagram, yo miro, como veo mi gole Romario, veo ahí mis carros, mis corbatas, mi comidita, tal. Me ha gustado la parrilla, miro la parrilla, yo no, miro ahí. Al 97, 95% de las mesas, todo normal. Pero ahí está. Sale Forsyth, que tú sabes que tiene un IQ fabuloso, ¿no? Forsyth es súper inteligente. Y dice, no, si ya está, ya ganó. Si ya, así dice Forsyth. Han contado, han analizado el 100% de las mesas. No, no han analizado el 100%. Faltan las observaciones y faltan las impugnaciones. Pero ¿cuánto es el 1%? ¿Cuántas mesas habían, Quique? 88.000, ¿no? 86.000. ¿Cuánto es el 10% de 86.000? 8.800. ¿Cuánto es el 1%? 800. ¿Cuánto es la cuarta parte? Quique se ha demorado mucho. La cuarta parte, ¿no es cierto? Del 1%. 220 y tanto. O sea,